Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos una vez más al canal. Y hoy vengo con un vídeo porque hace unos días subí una fotito a Instagram y bueno, que hice un pedido a Magic Cost y quería que supierais qué me había pedido porque estaba deseando cuando vi esos productos, así que si os interesa, quedaros. Bueno, va a ser un vídeo muy cortito y os lo voy a enseñar enseguida. Pues resulta que yo ya había escuchado hablar de estos productos, es la firma Bossy, ¿vale? De todas formas, yo ahora os lo dejo todo por aquí abajo para que lo tengáis más a mano. Y bueno, de repente, pues veo que en la web de Magic Cost, a la cual yo pues estoy asidua, ahí estoy enganchada, porque ya sabéis que yo soy fan de Naruko y pido, bueno, lo pido todo ahí de Naruko. Bueno, y más cositas. Y veo de repente que han lanzado Bossy aquí en España. Tengo que decir que lo tienen en exclusiva ellos mismos. Y no podía dejar de hacer este pedido porque ya había escuchado hablar de estos geles, cremas corporales, bálsamos y demás. Y os lo voy a enseñar. Bueno, son unos geles, cremas de baño, bálsamo, como os he dicho antes, con unos olores muy, pero que muy, muy especiales. Es que yo soy muy especial para pa el tema de los olores. Y bueno, cuando yo me voy a dar pues un baño, una ducha y tal, ya sabéis que nos gustan estas cosas, que somos así. Y entonces, bueno, pues estos tienen, bueno, una variedad de olores que no os podéis ni imaginar. Son todos a base hechos de cócteles, ¿vale? Como nos tomamos una piña colada, bueno, pues también tenemos nuestro gel de piña colada. Tengo que deciros que lo hay de muchísimos olores. Bichear la web, os lo voy a dejar todo aquí abajo, el enlace directo a Magic Cost, a donde están estos productos. Bueno, os cuento un poquito. Mira, pues antes que nada, os voy a enseñar de piña colada, ya que lo tengo aquí el primero, ¿vale? Este es el formato de los geles. Contienen 250 mililitros. Tengo que decir que, bueno, he probado el de piña colada y el de frutas de la pasión con champán. Es que no tengo palabras para describir cómo huelen estos productos. Bueno, pues nada, este es el formato. Y nada, aquí trae su agujerillo para esto. Y bueno, os digo que esto es una. ¡Buah! Os dais una ducha o un baño con esto. El cuarto de baño tiene un olor brutal, caribeño. ¡Ay! Es que no sé cómo explicaros, pero es que me tienen enamorada. Y también tengo el de fruta de la pasión, este pone aquí que es exótico, y champán, ¿vale? También os voy a enseñar este de aquí, que es de cranberries, yo y mi inglés, Cherry Wood Plum Peach Whisky Cranberries. Ustedes me perdonáis. Y el otro que tengo es de mango, un margarita, vaya, básicamente como si nos estuviésemos tomando un cóctel margarita. Bueno, pues aquí lo tenéis. O sea, tengo estos cuatro geles y estoy encantada, de verdad. Intentar, si os apetece, bueno, probarlos. Tienen un precio, creo recordar que ahora están de oferta. Creo que cada gel sale por 7,99. Creo que antes costaban 9, 9 y algo. Y yo los he comprado pues ahora de oferta. Y también tienen pues la variedad de. Bueno, la variedad, la gama de corporal, de cremitas corporales y demás. Y yo quise hacerme con la cremita corporal que va a juego con la de frutas de la pasión y champán. O sea que esto es una auténtica pasada. Este es el botecito, también contiene 250 mililitros. Además me parece súper bonito. Aquí lo veis. Bueno, trae su pan. Y bueno, madre mía, yo no os voy a contar cuando Antonio olió estos productos. Le hicieron los ojos así.
en plan chiribita, porque decía, dice, madre mía, qué pasada. Vamos, el otro día cuando me estaba duchando con el de, con este, con el de frutas de la pasión, bueno, de verdad os lo digo, esto es una pasada, es un paraíso vuestro cuarto de baño. Y bueno, yo os animo a que si buenamente queréis, que lo probéis, porque es... ¡Buah! Me encanta, me encanta. Y bueno, también tengo que deciros que me pedí un par de cositas más, ¿vale? Me pedí esta brochita, la Yamaco, que la vende también en la misma web, en Magic Cost. Y bueno, yo tengo la de NARS, pero es que no estoy nada contenta con la de NARS, me suelta muchos pelos y demás. Y bueno, sobre vídeos vuestros de verlo y tal, sé que os van también muy bien estas brochas, así que me he hecho con una brochita de estas. Y también, que ya sabéis que soy asidua y así metida totalmente en Naruko, me he pedido la cremita de día de la línea de manzana. Esta de aquí no la tengo todavía abierta porque estoy gastando una que tengo aquí. Pero nada, yo soy asidua al serum de manzana que me gusta mucho, me la habéis visto también en mis rutinas y demás. Y bueno, ya os iré contando porque la línea de manzana es de verdad impresionante. Y por cierto, si queréis que os haga un vídeo sobre Naruko, pues contadme, ¿vale? Me lo dejáis por aquí abajo, o me lo dejáis por las redes sociales o por donde os dé la gana, básicamente. Y os enseño pues todos mis productos de Naruko, que no son pocos, y ya está. Este vídeo ha sido muy, 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 muy cortito. Ay, bueno, se me ha olvidado comentaros. La brochita creo que cuesta unos 13, 14 euros. Y esto de aquí, que es la cremita de día de la línea de manzana, cuesta 19, creo. De todas formas, os los dejo por aquí abajito. Pero bueno, básicamente quería... Uy, se me cae todo. Quería haceros el vídeo por estos productos de verdad que merecen la pena, increíble. Y lo que más me gusta, bueno, pues nada, que ya está aquí en España, que lo tiene la web de Magic Cost, y que nada, que yo estoy encantadísima con estos olores que me traen por la calle de la amargura. Y bueno, pues todo lo que queráis comentarme, decirme, espero que os haya gustado este pequeño, pequeñito vídeo. Ojalá pudiera ser así y que lo olierais, porque esto es brutal y estoy poniéndome muy pesada, pero viva Bossy y que ya está aquí en España. Un besito muy grande y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!